Bueno, mis amigos, esta vez mi gansa, no sé qué le pasó. Por aquí se le partió un huevo. Mírenlo. Ayer lo vi ahí en el nido y lo saqué. Pues ahora que llegó, no la encontré flecada, calentando su huevo, yo estaba afuera. Miren los huevos, aquí están. No, la verdad no sé cuántos días van, pero no veo pues ninguno. Ayer me tocó sacarle ese huevo porque pues estaba podrido. Pero mira, aquí están los huevos, no sé cuántos días va a estar enclosada, voy a mirar ahora en la filmación. Está alborotado, vea. Como les digo, ayer se le quebró uno, que es este. Y lo saqué porque estaba muy podrido, no sé los otros cómo están. Hace días no sacaba videos pues porque no quería molestar a Luna. Pero y esta mañana que llegué no la encontré enflecada. Allá están los huevos, no sé qué ha pasado. Esta vez vamos a esperar. Para los que saben cuántos días dura un ganso enflecado, pues aporten al canal, cuéntenos. Porque pues hasta ahora no veo ningún huevito reventado. Ayer encontré uno quebrado pero podrido. Y pues esto, así van las cosas con Luna, mi gansa mascota, en su segunda camada de huevos. Fueron 13 huevos la primera vez, 13 la segunda vez. Y pues no sé, a esperas a ver qué sucede, si salen o no. Bueno, aquí están los conejos y aquí está mi asistente que siempre me acompaña, aquí Leandro. Aquí está, mi amigo Leandro. ¡Ay! Un saludito. El dueño de los gansos, ya. Con el sube. Bueno, quería mostrarles eso. Que no sé esta vez cómo va la cosa. La Luna ha estado, todos estos días ha estado calentando sus huevos allá, como muy corriente. Cada que sube la veo allá. Pero ayer que subí, por la mañana no estaba allá, sino que estaba yo reventado, olía muy feo. Y yo lo saqué y lo puse ahí para mostrárselos a ustedes. Ahora que subí por la mañana tampoco la vi allá, pero sí vi que los huevitos los ha estado como moviendo y todo eso, pero no la vi echada como todos los días. Ya, o sea que ya van dos días que no la veo, enflecada. No sé si ahora va y se echa otra vez. Y pues así van las cosas con Luna, mi gansa mascota, en su segunda camada. Hola. Epa. Bueno, los dejo. Y dejo a Luna. Pues no había vuelto a subir videos precisamente por eso, para no hostigarla, no molestarla, porque ella me oye hablar, ¿verdad? La va bañándose. Ya la vi bañándose, Luna. Ellos enseñaron a bañarse así en esta vasija pequeña que tengo, porque no he podido conseguir una más grande. Y ellos ya se enseñaron a bañarse así. Es Paco. Hace rato no veía a Luna bañarse, porque como les digo, mantenía ya enclotada, pero ya hoy salió, ya hoy la vi bañarse. Véala. Y pues vamos a ver si sigue enclotada o qué, o deja que ojo ahí, no sé.
Esperemos hoy y mañana a ver, porque esos huevos, los que no estén fecundados, pues deben de estar podridos, porque como digo, ayer saqué uno y estaba podrido. O sea que ya lo que fue, pero no veo ningún huevito así como con señas de que esté para reventar o que esté picando. No veo, no veo, la verdad no veo. Vamos a mirarlo otra vez por la última vez. Y miran que, y echen una miradita a los huevos, que no veo ningún huevo así que esté como para picar o algo. Sí. Así están los huevos. Vamos a ver si de pronto revienta ahí. Paco y Nina, mirad qué es lo que quiero hacer acá. Paco y Nina. Ya lo tengo. Esperemos a ver qué pasa y les sigo contando. Y les sigo contando con Mati.